Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy sábado 29 de septiembre del perteneciente año 2018 me dirijo a ustedes, a Santa Marta, la capital del departamento del Magdalena, a todos los samarios y a los magdalenenses para decirle que soy Jesús María Enríquez, un desplazado víctima del conflicto armado en la República de Colombia. Un jueves 27 de febrero del año 2003 salí de Taganga en situación de desplazamiento forzado y el 12 de diciembre del año 2017, retorné en situación de desplazamiento forzado a mi departamento, al Magdalena. Y hoy, sábado 29 de septiembre de este perteneciente año 2018, le manifiesto a los magdalenenses, samarios y samarias, mi voluntad de aspirar a la Asamblea Departamental del Magdalena por el Partido Liberal Colombiano, si así lo considera el Partido Liberal, para que se reivindique con todas las víctimas del conflicto en situación de desplazamiento forzado en nuestro departamento de Magdalena, golpeado por la violencia tanto de los grupos paramilitares, narcotraficantes y grupos guerrilleros. Para nadie es un secreto que el departamento de Magdalena, en todos sus municipios, El Piñón, San Ángel, Tenerife, El Retén, Aracataca, Pueblo Viejo, Ciénega, Fundación, El Banco, Plato, Chivolo, San Ángel, Ariguaní, El Difícil y Sitio Nuevo, Salamina y todos los corregimientos y veredas, así como las estribaciones de la Sierra Nevada, Marquetalia, Minca, Huachaca, y San Pedro, Taganga, Cerro Azul, han sido golpeados por los grupos armados al margen de la ley. Y por eso yo, Jesús María Enríquez, me gustaría ser candidato a la Asamblea si el pueblo magdalenense así se lo propone y así lo decide, porque el que decide es el pueblo en las urnas. Ustedes son los que votan con su cédula. Dale buen uso a tu cédula. Ni un voto más para los corruptos. Vamos a votar por las víctimas del conflicto armado. Vamos a votar por Jesús María Enríquez y por personas como yo, honestas, trabajadoras y serviciales, aunque somos pobres económicamente, no tenemos dinero, pero tenemos nuestra honestidad y nuestra vocación de servicio para servir del Magdalena a Santa Marta y a todos los municipios. No solamente desde la Asamblea, también como ediles, concejales, alcalde y gobernador del departamento del Magdalena. Pero ustedes, los magdalenenses, tienen que decidir voluntariamente. Háganlo a través de las redes sociales, de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Llamen a las emisoras, publiquen, hagan carteles, hagan manifestaciones y digan: estamos con Jesús María Enríquez, el desplazado que duró 6 meses en huelga de hambre en la Plaza Rodán en Cartagena en el año 2014, reivindicando los derechos de 10 millones de colombianos en situación de desplazamiento forzado, víctimas del conflicto y población vulnerable y pobre en todos los departamentos de Colombia. Y ahora me encuentro en la ciudad de Santa Marta. Desde el 12 de diciembre del año 2017, ya tengo 9 meses de estar en el departamento y estoy haciendo mis trabajos en los barrios pobres y con la gente pobre. Pero desde aquí quisiera decirle a ustedes que ustedes me necesitan a mí como diputado del departamento del Magdalena para restablecer el agua potable, el servicio de gas propano, de energía eléctrica y restablecer los derechos al trabajo, a la educación y a la salud de las víctimas del conflicto en situación de desplazamiento forzado en la ciudad de Santa Marta y en todo el departamento del Magdalena, en Ciénega, Fundación, Tenerife, El Blanco, El Banco, Plato y todos estos municipios que necesitan a Jesús María Enríquez como diputado. A partir del próximo mes de octubre de este año 2018 hasta octubre del 2019, nos quedan 12 meses para hacer proselitismo y para hacer la campaña en todo mi departamento. Ustedes, lo mío, si me dan su voto en las urnas, pero a partir de ahora tienen que vociferar voz a voz, puerta a puerta, que Jesús María Enríquez, el desplazado que duró 6 meses en huelga de hambre en la Plaza Rodada en Cartagena, tiene derecho, como ustedes, a ser candidato a la Asamblea por el Partido Liberal Colombiano, para que el Partido Liberal Colombiano me dé el aval y me apoye económicamente para que yo sea no solamente candidato, para que salga electo diputado del Magdalena por mi Partido Liberal Colombiano, para reivindicar los derechos de todas las víctimas del conflicto. Yo, Jesús María Enríquez, así lo propongo. Y así lo haré con honestidad y servicio, para en mis últimos años de vida poderle servir a mi departamento. Ya tengo 55 años de edad, ya estoy viejo, ya que me voy a poner a hacer maldad a esta edad. A esta edad tengo que servir a mi pueblo para ser un ejemplo a la ciudadanía y especialmente a mis nietos y a las futuras generaciones, para que quede en la historia que un desplazado víctima del conflicto honestamente le sirvió al Magdalena desde la Asamblea Departamental. Se los dice Jesús María Enríquez con toda la humildad que me caracteriza. Soy un desempleado más, soy un desplazado más, no tengo dinero, quizás hasta paso hambre, créanme que es así, pero con ustedes y con el voto de ustedes reivindicaremos los derechos
del departamento del Magdalena y de todas las víctimas. Créame que así es, que es así. Y se lo digo en el nombre de Jesús, de nuestro Señor, el Hijo de Dios, porque soy un creyente y soy un hombre honesto que lo he demostrado con honestidad. Jamás le he robado un peso a nadie ni al Estado. Y a partir de ahora, pongo mi nombre a consideración de ustedes, magdalenenses. Ustedes lo deciden. Santa Marta, los samarios y samarias, salgan a las calles y digan si están de acuerdo con que Jesús María Enrique, el desplazado de la violencia, sea candidato a la Asamblea por el Partido Liberal Colombiano para el próximo mes de octubre del año 2019, que ya está aquí, porque ya este 2018 está agonizando. El feneciento 2018 se va poco a poco. Y lo que viene ahora es hacer buenas campañas en todos los municipios por una buena asamblea, por una asamblea honesta y por candidatos honestos. Yo, Jesús María Enrique, represento la honestidad de todas las víctimas del conflicto en mi departamento del Magdalena. Nos vemos y vamos para esa, porque vamos a ganar con el favor de Dios y con los votos de todas las víctimas del conflicto armado en el departamento del Magdalena. Soy Jesús María Enrique, los quiero y ustedes me quieren, los amo y vamos para eso, amigo mío. Vamos a hacer una buena gestión con Jesús María Enrique y los desplazados en el departamento del Magdalena para una asamblea transparente y digna. Ok, mi gente.